sufre un daño inferior a 25%. Con mucho cuidado, tenemos que rayar el coche. Cuidado. ¡Daño es irreparable! ¡No! ¿Qué tal, chicos? Y bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí de vuelta a eSports Double Jersey. Y vamos otra vez al modo momentos. Y esta vez con este precioso Ford Escort Cosworth. Me encanta este coche. He encontrado uno en Grecia, tierra, que me encanta. Es inspiración. En 1993, esta tripulación italiana llevaba 3 años persiguiendo la victoria, hasta que por fin triunfaron en el Acropolis Rally. Vamos allá. Es inspiración en teoría, así que bueno. Sufre un daño inferior a 25%, ok, indicaciones de copiloto desactivadas. ¿En serio? Y consigo superar este puesto séptimo. Vale, bueno, ok. ¿Tengo que desactivarlo yo o va automático? O sea, tengo que ir a vista, vamos. Y ya saldrá algún problema más. El otro día hicimos un modo momentos que no les funcionaba bien la radio. Era real, era algo que pasó a Dani Sordo. A ver, una vez tiene gracia, pero si lo van poniendo así como todo el día, me parece un poco absurdo, sinceramente. Madre mía, cómo está de sucio el coche. Vale, let's go. Tenemos 10 kilometritos, un tramo lento, que es, hay mucha curva, y vamos a meterle gas. No puedo detener el coche, así que gas. ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! Vale, let's go. Continuar. Vamos a meterle gas. Espero que funcione el freno a mano. Si no lo he visto últimamente, tengo algunos problemillas con el freno de mano. 5, 4, 3, 2, 1, ¡vámonos! Vale, hay que creérselo un poco, ¿eh? Horquilla. ¡Ah, que no tengo! ¡Ay, claro, no tengo notas! ¡Vamos! Vale, pues sin notas, ya está. No puedo andar el coche, no tengo notas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es de noche y no tengo luces. Vale, vale, fondo, fondo, fondo. Grecia es muy bonito, me parece muy guapo. Estoy yendo como tranquilo para romper, no romper el coche. Pero creo que podemos apretar un poco más, ¿eh? ¡Qué bien lo de las notas! ¡Madre mía, que hay un barranco! Ojo, aquí vendrá algo. Vale, gas. ¡Qué complicado! Esto va a ser muy duro, ¿eh? ¡Vale! De momento que vamos, vamos, líderes. Este ritmo lo puedo aguantar sin romper el coche. Vale, gas, 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 gas. Va como muy suelta la dirección de este coche. O sea, se nota diferente al resto de coches que he probado. Este aún creo que no lo había probado nunca. Y se nota como un poco torpe, como muy pesado. Y al turbo como que le cuesta mucho activarse, creo. O me da la sensación a mí, ¿eh? Vale, gas, gas, gas. Cuidadito. Qué bonito es Grecia. Tío, ¿cómo me molaría correr este rally? Con mi suaro, ¿eh? Y con notas, con las notas de Clara. Vale, vamos bien, de momento. No sé si superaré el tema de no haber roto el coche, pero bueno. Cuidado, 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 cuidado. Y menos ahora. ¡Daños irreparables! ¡No! ¿Cago en la mar? Vale, va. ¡Otra vez! Let's go, va. Sí, no, mira, ¿veis? Ese o sea, sufre un daño inferior a 25. Ah, bueno, claro, me he reventado. Vamos a volver a hacerlo. ¡Venga, va! ¡Dios, qué calor! ¿Vale? Empieza con derecha 1, horquilla muy cerrada izquierda. Buena suerte. Buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, ¡vámonos! Hola, el embrague le cuesta, ¿eh? Vale, fondo. Venga, ahora sí, ¿eh? Con mucho cuidado, tenemos que rayar el coche. Esto me parece ya la vida real. En la vida real a mí me hacen estas cosas de corre, pero no rayes el coche. Bueno, pues nada, pues correremos con cuidado.
¡Con cuidado, con cuidado! Es muy peligroso esto, ¿eh? Es que el tramo precisamente no es fácil. Vale, voy sobre seguro de momento, ¿eh? Intento ir sobre seguro. ¡Ay! ¡Pero qué cutre esta curva! ¡Vamos! Con cuidado más, creo que entramos en bajada porque lo recuerdo en subida este tramo que lo he hecho. Vale. Así que aún va a ser más difícil. Aunque bueno, para hacer las curvas y tirar el coche será un poco mejor. Así no, no tenemos que ir tanto a ciegas. ¡Ulo! Madre mía, pero para frenar el coche, ojito, ¿eh? Tengo que ir como sobre seguro. Es un poco mierder, pero bueno. Pensaba que sería otra cosa el modo momentos, ¿eh? Yo solo quería probar el coche. Y el freno de mano como lo que le cuesta mucho que gire el coche realmente. Cuidado. Ni un rasguño, ¿eh? Ni un rasguño. Vale, una pequeña rascada. Madre mía, bueno, 8 segundos de ventaja llevamos, no está mal. Vale, gas. Parece que si no piso el embrague, el freno mano no actúa. Uy, aquí me he caído antes, ¿no? Es que lo de correr sin notas no es algo que me guste mucho, ¿eh? Madre mía. Que no sé qué vendrá. O sea, es decir, el tema del copy es muy importante porque según lo que... ¡Uy! Según lo que venga, hacer una cosa u otra. Vale, cuidado. Aquí vendrá una curva cerrada, ¿o no? Claro, y muchas veces estoy pecando de ir a asegurar. Fondo, venga. Segundos de ventaja. Estoy yendo lento, ¿eh? Yo iré más rápido, ¿verdad? Pero estoy yendo como a asegurar, a no romper el coche. Vale, cuidado. Madre mía, que has movido el barranco. Vale, lo tenemos. Estos retos están bien, pero son un poco complicados, ¿eh? Vale. Me acuerdo de mi rally que Grecia me encantaba, tío. Era súper guapo, tío. Era muy, muy chulo. Luego lo pusieron como DLC en T-Rally 2.0. ¡Wow! Es que era tremendo. Los tramos de Grecia de rally eran tremendos. Vale, no me acuerdo de los nombres, pero... Que ahora solo me sale un nombre de un colega que es griego. Y no... Y ya está. Lo he dicho, en bajada, No puede ser más complicado. ¡Vamos! Ahí está. Estoy sufriendo muchísimo, pero muchísimo. Perdón que no hable, es que estoy aquí ultra mega concentrado para no romper el coche. Pues si no, a mí en la vida real cuando me dejan un coche para competir y tal me dicen ¡no lo rayes! Y yo, ah, vale, bien, genial, voy a correr con un coche que no puedo hacer ningún rasguño. Lo que implica correr. Vale, gas. La verdad es que hoy no me he puesto la leva de los World Rally Car
y me gusta mucho y sinceramente me gustaría más utilizar esa leva, Me siento como más cómodo. Vale. Madre mía, qué calor. No te flipes, Guillermo, no te flipes. Uy, estoy sudando un poquito, Ahí va, perfecto. Ha quedado bonito y todo. Suavecito, pero despacito. Vale. Este tramo no lo recuerdo, Esta parte no la recuerdo, amigos, yo diría que lo he hecho en subida, pero ya os digo, no lo recuerdo. ¡Ojo, el barranco! Vale. Paso más rato conduciendo con la mano del freno de mano que en el volante, la verdad. Cuando va, quedan dos sectores. Creo que va bastante bien. ¡Ay, ay, ay! Por hablar. Creo que el coche no lo he reventado apenas, así que creo que podríamos cumplir. ¡Venga! Se puede hacer más rápido, pero es que ya os digo. O no rompo, o sea, o no rayo el coche o corremos a tope. Vale. Un sector queda, Quietito. Dios, qué calor. Yo este verano me aso vivo. Qué calor. Yo lo que quiero es un gran chapuzón. Este verano mi sobaco será una fuente. Qué calor. Vamos, vamos, vamos. Cuidado del interior. Gas, 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 gas. Frena, frena, frena. Echa un poco el freno. No te flipen aquí, que esto se estrecha. ¡Vamos! Viene ahí, viene ahí. ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! No te flipes, no te flipes. El desgaste del coche también creo que suma, pero bueno. Ya casi estamos. ¡Woo! Creo que lo hemos conseguido. ¡No, no, no, no! Pensaba que se acabaría aquí. No he muerto al final, de milagro. Se ha movido mucho la cámara, ¿no? Sí, un lolo, ¿qué le pasa a la cámara, tío? ¿Por qué se mueve? Aquí, vale. Bueno, lo hemos conseguido. Lilea se llama este tramo. ¿Vale? A ver. ¡No! Reintentar. ¡No, no, 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 tío! Bueno, ¿me ha salido el de esto de Steam? ¡No! Pues los sonidos han caído. ¡Me cago en la mar! Pues... ¿yo tengo internet? Yo tengo internet, así que funcionar funciona. Madre mía. Bueno, pues nada. ¿En serio? ¿De verdad? ¡No! ¡No! ¡No, tío! Bueno, para mí lo hemos conseguido, pero... ¡ah! ¡Qué rabia, tío! ¡Me cago en la mar! ¡Hostias! ¡Si lo habíamos hecho genial! En fin, nada, vaya robo. Esto ha sido un robo, tío, esto ha sido un robo. Déjate un buen like, que esto se lo merece. ¡Me cago en la mar, tío! Y suscríbete ahí, plin, plin, y nos vemos en otro video. Chao, chao, chicos.